marcha, la batería Fontana defendiendo el primer lugar, el sector de la cuerda, cuando se va a llegar justamente a la primera chicana. Ahí estamos observando, ¿no? Parecía de Fontana, pero estira y estira Girolami y allí va. Comienza a pasarse la cola, se queda sin pista, se cruza, lo impacta Altuna, tremendo impacto. Le pega a Mulet porque, claro, viene sin visión. También el Laucha Campanera, ahí el auto de Diego De Carlo, en otro lugar el auto de Martín Ponte, momento de zozobra, momento por allí de incertidumbre cuando el Tavo Berna salía de manera lenta. Rápidamente uno de los banderilleros iba al auto de Esteban Guerriere, que era otro de los involucrados, y trabajaba el equipo de rescate. Esto, reitero, hace instantes nada más sucedió aquí, y con la bandera roja, claro, no es para menos, principal protagonista. Había que detener las acciones para trabajar rápidamente y socorrer a los pilotos que eran los involucrados. Néstor Girolami, Mariano Altuna, Esteban Guerriere, Juan Martín Ponte, Diego De Carlo, Laureano Campanella, Leandro Mulet, entre otros. Y cuando después llegó la confirmación por parte del departamento médico que todos estaban bien, ilesos, compensados, sin mayor tipo de complicaciones, entonces llegó la calma. Daniel Perrier. Estamos con Norberto Fontana. Norberto, ¿qué puedes decir? ¿Qué pasó en la maniobra? Maniobra complicada. El Bebo viene pasado de la línea, siempre un cachito para el otro lado. Y no comparto. Creo que hay 6 vueltas por delante de una carrera. Y el quilombo que armó. Creo que si no lo paramos nosotros acá adentro, va a tener que parar los comisiones deportivos afuera. Más allá que no hubo... Fue muy peligrosa la maniobra, porque si yo intento doblar, me lleva a mí para afuera. Ahí entonces no hay uno solo. Tiene que recapacitar, enfriar la cabeza. Es muy buen piloto, pero esto de exceso no se entiende, digamos. Podía haber esperado metido ese atrás o hablar más parejo a la par. Entró repasado casi, hasta casi me lleva a mí a pasarme. Alcancé a hacer la pausa y se va muy al pasto y va el auto, vuelve para adentro, vienen todos los autos atrás y lamentablemente termina un accidente grande. Bien, ahí está la palabra de Norberto Fontana explicando desde su óptica qué pasó en la chicana. Altuna de cola, de frente, de costado. Todos lados. Los pilotos, reiteramos, todos ilesos, todos bien. Y esto marca realmente la concepción de los autos. La piña sí. Fue realmente muy fortísima. Fuerte. No hubo derrame de combustible. Podemos hablar y mucho de la seguridad en el autódromo, justamente a la salida de la chicana y cómo terminan volando los muñecos de goma, que no deberían volar de esa manera. Pero para la calma y la tranquilidad, uno, después del momento de zozobra, saber que todos los pilotos están bien. Que es lo más importante, que los pilotos estén bien. Daniel Perrier, te escucho. Ponce, ¿cómo viviste el incidente? Yo no vi mucho, la verdad que vi que los autos de adelante salían lentos de la chicana. Yo pude acelerar y poder superarlo a los tres, ¿no?, que estaban delante mío, tanto Norberto como el Bebu y Altuna. Y bueno, después me encuentro con bandera de Pescar y roja. Ahí me di cuenta que me avisaron por radio que el accidente era grande. Así que bueno, levantamos y vinimos acá a la recta. Lo importante es que solamente fueron daños, digamos, roturas, que los autos obviamente se arreglan y los pilotos, obviamente, lo importante es que estén bien. Bien, ahí tenemos también la opinión de Gabriel Ponce de León. Bien, cuando se ha trabajado y mucho para sacar justamente los autos dañados de la chicana número 1 en la parte segura. Aquí está el auto Laureano Campanella, también destruido la parte delantera. Ahí lo vemos a nuestro compañero allí. Y este es el auto de Altuna, observen, ¿no? Se arrancó la parte trasera, pero lo que es la celda de seguridad del habitáculo del piloto soportó los impactos cuando están trabajando para sacarlo. De esta manera, entonces, ha quedado el auto de Altuna. Claro, el tema es que justamente el incidente se produce en la punta de la carrera y quedaron involucrados todos los que venían detrás. Muchos lograron zafar, pero la mayoría no pudo hacerlo. Estamos hablando que de 15 autos que largaron, 9 chocaron y tenemos esta grilla rara, atípica, con solamente 6 participantes para completar la tercera serie.